Empresarios y políticos hacen todo lo imposible para frenar el gran proyecto Tren Maya. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la construcción del Tren Maya se ha declarado un asunto de seguridad nacional, porque hay un grupo mafioso encabezado por el empresario Claudio X. González, que son financiados por el gobierno de los Estados Unidos, que busca a toda costa frenar el gran proyecto del tren en el sureste de México. El presidente de México sostuvo que no hay ningún problema legal. Por eso se decidió continuar con los trabajos del tramo 5 de la obra. Además resaltó que esa intervención de un país extranjero que se opone al Tren Maya y las pérdidas millonarias al erario por la suspensión de más de 3 meses de la obra a través de los amparos obligó a declarar la construcción como un asunto de seguridad nacional. La gente cercana a la obra está de acuerdo con la construcción del tren, ya que este gran proyecto traerá un gran beneficio a los habitantes de esta región de México. Y todos estuvieron de acuerdo, la mayoría. Y se ha cumplido con todos los procedimientos. Sin embargo, hay un grupo mafioso, político opositor, encabezado por Claudio X. González y por Ramón Cosío, María Amparo Casal, y tratan de frenar, de parar la transformación del país. Se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional, por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, dinero del pueblo, porque es una obra prioritaria, porque Estados Unidos, porque se están aplicando tácticas dilatorias, porque no hay justicia expedita. Actualmente, las obras del Tren Maya siguen avanzando en los tramos 1, 2, 3, 4. El tramo 5 retomó las obras y los tramos 6 y 7 a cargo de los ingenieros militares presenta grandes avances. La gente que vive en los pueblos originarios de esta región, por donde pasará el tren, están esperando que el proyecto pronto llegue a su culminación para recibir a millones de turistas nacionales y extranjeros que visitarán el sureste mexicano y así poder comercializar sus productos, tanto artesanías, comida, trajes típicos, entre otros productos que son propios de esa región. Por esta misma razón, la gente que vive en estos pueblos originarios le dicen sí al Tren Maya. Bueno, los que siempre han dicho que no quieren el Tren Maya viven en una burbuja donde sus satisfactores económicos están resueltos. Los que estamos aquí en el corredor del Tren Maya tenemos que trabajar todos los días las 8 horas, 9 horas que nos marca por un salario mínimo. ¿Cómo no vamos a querer el Tren Maya si nos va a resolver un problema que tenemos de hace muchísimo tiempo? Ellos, como pues son actores, dijo aquel shalala shalala, son ignorantes, porque saben que tu billetito está asegurado en su bolsa, solo para hacer payasadas.
pero nosotros como campesinos no. Y por mi parte, mucha gente se va a beneficiar. Y la gente que habla, pues, porque tiene boca. Pero desconocen de lo que realmente se pretende para nosotros y qué es lo que nosotros queremos. Sí, sí, las he visto en la tele, la radio. Son grilleros. Después que están echando grilla, después lo necesitan. Sí, ese es el problema de ellos. Como, creo que como les pagan a ellos, pues ellos tienen el dinero para el sustento de su familia. En cambio, nosotros, pues no. Creo que nunca han tenido una experiencia de vivir en un lugar donde tienes que despertar y salir ahí cercano de tu casa para ver de qué te vas a alimentar. Ellos tienen su punto de vista. Quienes vivimos en esta zona somos nosotros. Quienes hemos hecho los análisis somos nosotros. Son esas personas que dicen que van a destruir la selva y que se va a perjudicar, solamente lo dicen porque no saben cómo vive una persona en una comunidad. Nomás quiero darles un mensaje a los que no están a favor, pues que si no están a favor, que tampoco estén fregando, ¿o sí? A esa gente que está sumergido en las burbujas de las satisfacciones, que vengan aquí al estado de Chiapas, que vengan un día, que vengan una semana a ver si aguantan meterse allá a la selva y van a ver cómo se vive. Que vengan aquí para que sientan, para que lo prueben, para que en su propia carne sientan el verdadero deseo de tener trabajo. Yo venía y me sentaba en la vía, nada más a ver y a recordar, a ver lo que es los rieles, los durmientes, y a veces estaba otro compañero, ya nos juntábamos 4 o 5, a recordar que se fue el trabajo de ferrocarril para abajo. La vía se quedó sola, le salió hierba. Cuando yo supe la noticia por la mañanera y por otros medios de que iban a impulsar nuestro gobierno el paso del Tren Maya, me sentí contento. Yo sí, la verdad, estoy feliz, 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 porque pues el Tren Maya va para arriba y va para arriba porque estamos muy felices. Bueno, la verdad, yo por mí estoy contenta, estoy feliz porque nunca imaginé vivir aquí en mi pueblito, llegar a esta magnitud, ver un Tren Maya, digo, un tren. Yo nunca lo he visto, pero en caricaturas lo hemos visto. Desde el momento en que se empieza a trabajar el tren, hemos visto que ya las familias se han estado integrando más. Ya no estamos perdiendo a los más jóvenes. Se están quedando acá gracias al Tren Maya y a los empleos que se les está proporcionando a nuestros muchachos. Podremos salir, viajar en el tren con una seguridad, porque son paradas específicas, ¿sí? Y eso es un beneficio, es una seguridad para el turismo mexicano y el turismo extranjero. Aquí el pueblito se va a beneficiar con eso también. Y mucha gente también va a vender un poquito de comida y para mí va a estar muy bonito. Nosotros sí queremos el proyecto del tren porque sí nos va a beneficiar. Pues a mí la verdad me gustaría hacer un recorrido por toda la península donde va a pasar el Tren Maya. Por fin vamos a tener la oportunidad de salir de nuestro pueblito porque en otras condiciones no lo podríamos hacer. Lo primero que ya tengo planeado es ir a recorrer todos los lugares turísticos que va a ir pasando el tren. Todos, todos, todos. Vamos a subirnos al tren. Voy a subir a mis nietos. Voy a subir a mis hijos. Sí, todo. Muchas gracias.